Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nick y estamos aquí en Diablo 2 Reaper Souls en el parche 2.4.0 y como habréis podido ver, estoy dándole una vuelta más a la build del mago para Speed T10. Es una build francamente divertida, es la hostia. Como ya visteis en el vídeo anterior, la build se basaba un poquito en conseguir muchísimo daño con la explosión de la defloración y con el set de sabio hincharnos a pillar alientos de muerte. Pues lo único que he hecho ha sido probar una versión distinta, una versión que se está utilizando ahora mucho, que es con, en lugar del set de sabio, con el set de Fénix. Set de Fénix porque el set de Fénix lo que nos va a proporcionar es conjunto 4. Infligir daño de fuego provoca que el enemigo sufra la misma cantidad de daño durante 3 segundos, lo que acumula hasta un 3000% de daño de arma como daño de fuego por segundo. Cuando alcanza un 3000% de daño por segundo, el enemigo arde hasta morir. Es decir, tú saltas encima de un grupo de enemigos, los quemas, obviamente los quemas con la deflagración, y lo que va a pasar es que si tú saltas a otro grupo distinto, los que ya has quemado, aunque no te hayas quedado hasta que la deflagración los mate, van a arder hasta morir. De esa manera, si a ti te importa una mierda el drop que tengan, si te da igual lo que vayan a soltar y lo único que quieres es acabar la falla cuanto antes posible, vale la pena que llevéis esta versión porque vais a saltar de grupo a grupo sin esperar a que terminen de morir para conseguir llenar la barra muy rápido. De esa manera vais a rushear, pues básicamente piedras de falla. Sí que es cierto que si tenéis intención de recoger los legendarios es una putada porque tenéis que estar volviendo. Con los alientos de muerte más de lo mismo, es una putada porque tenéis que estar volviendo. Pero si vuestro objetivo es simple y llanamente terminar fallas a la velocidad de la luz, como habéis podido comprobar, pues es la mejor versión sin ninguna duda. No voy a explicar la build porque realmente lo que son los ítems son exactamente los mismos que la anterior vez. En cuanto a las habilidades son exactamente las mismas que en el anterior vídeo. Los puntos Paragon son exactamente los mismos que en el anterior vídeo. Lo único que va a cambiar en este caso, el cubo, por cierto, es exactamente el mismo que en el anterior vídeo. La única diferencia entre una build y otra son los ítems de Fénix. En este caso llevamos unas botas que nos dan inteligencia, vitalidad, armadura. Y en lugar de velocidad de movimiento le podríamos haber metido como a estas, daño de meteorito. Unos guantes con inteligencia, velocidad de ataque, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico. Nos vendría muy bien que en lugar de velocidad de ataque llevara o vitalidad o casi mejor todavía, reducción de tiempos de reutilización. Y por último, las sombreras. Las sombreras sí que tendríamos que buscar unas sombreras como las que teníamos nosotros. Inteligencia, daño de área, reducción de cooldowns y daño de deflagración. En el peor de los casos, inteligencia, vitalidad, cooldown y deflagración sería aceptable, sin daño de área. Pero el daño de área se agradece. El resto de la build es exactamente igual que la que vimos en el anterior vídeo. Y bueno, tampoco me voy a alargar mucho más. Realmente este pequeño cambio, como habréis visto en el vídeo anterior y como veréis en el próximo rank que os voy a poner, simplemente nos da más velocidad. Las gemas siguen siendo las mismas. Codicia para ganar mucho oro, velocidad de movimiento y resistencia. Apresados para ganar un poquito de daño y poderosos para ganar un poquito de daño. Y poquito más gente, disfrutad del siguiente run y elegid la versión que más os guste. Yo sinceramente me quedo con la versión de los alientos, porque prefiero esperar un, yo qué sé, perder un minuto y medio más por falla y a cambio salir de cada falla con en torno a 80 alientos. Me parece una auténtica chetada. Pero bueno, está bien tenerlo en cuenta. Está bien tener en cuenta que hay más versiones y que cuando tengamos más cositas, pues podremos darle un buen uso. Un poquito más gente. Nos vemos.
vista.